en una industria musical donde, a día de hoy, se rivaliza en redes sociales, streamings, aforos de conciertos y las anticuadas ventas físicas, el Festival de Eurovisión es un oasis competitivo en medio de un mundo que defiende que no lo es, pero que realmente es una jungla. Año tras año, entre 35 y 42 países se citan para competir con su música. 3 minutos que van más allá de una voz y una puesta en escena. Son cultura, folclore, una situación geopolítica y una inversión económica. Por eso, en Eurovisión solo gana uno, y en España lo hemos hecho 2 veces. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando. Ha llovido muchísimo desde aquellos tiempos de Massiel y Salomé, y de camino a España ha conseguido 4 segundos puestos. En 2 ediciones fue tercera, y logró entrar hasta en 21 ocasiones más en el top 10. Un idilio con el Eurofestival que dura desde 1961 hasta hoy. Conchita Bautista. Sin embargo, ¿cuándo ganaremos de nuevo? Desde 2019 tratamos de hacer balance de la temporada eurovisiva y adivinar el futuro para encontrar los problemas y las soluciones que nos lleven a ganar el Eurofestival. Sin embargo, en este inicio de temporada, desde Euromovidas, trasladamos las preguntas a un conjunto de profesionales de la escena musical eurovisiva, nacional e internacional, para que sean ellos los que respondan. Artistas, escenógrafos, periodistas nacionales e internacionales, expertos televisivos, compositores y creadores de contenido responderán a las mismas preguntas, las mismas cuestiones, y así llegaremos a completar el puzzle. Es muy común hablar de que Eurovisión es el gran espectáculo musical del mundo a nivel televisivo. Mantras como los más de 200 millones de personas que lo ven en todo el mundo, los centenares de países que lo emiten o la grandísima inversión que supone, contrastan con la eterna cantinela de que el festival no es puntero a nivel musical. Eurovisión lo ganan propuestas pulidas, en la difícil combinación de ser atractivas para el mercado musical y vistosas para la televisión. Ganar Eurovisión es redondear un pack perfecto. I'm going to Eurovision for Switzerland this year. El año pasado se lo llevó Suiza, de la mano de Nemo y de una propuesta diferente, disruptiva y con mucho, mucho mensaje social. Yeah, good evening. En un momento de credibilidad un poco cuestionable del festival, su caso es más que paradójico. El festival de 2025 visitará curiosamente la tierra que lo vio nacer, allá por 1956. Por aquel entonces, apenas para radios y en una tarde de un 24 de mayo, Liz Asia conseguía ganar en casa. Siendo el país helvético el primero en ganar Eurovisión. Mucho tuvo que llover para que Suiza volviera a ganar el festival. En un país de 4 lenguas oficiales, tendría que ser en 1988 y con una jovencísima chica canadiense para que de nuevo optaran a ganar el concurso. Ella era Céline Dion, confirmándose que Suiza ganaba poco, pero cuando lo conseguía, lo lograba con iconicidad. I didn't think I was going to win, but I was caught by surprise and I could not control my nerves and I was crying and I had to re-sing it again, just crying. Y de ahí a la travesía en el desierto. Apenas 5 top 10, 4 retiradas y 2 últimos puestos figuran en el bagaje de una televisión suiza que empezó a resurgir poco antes de la pandemia. En 2019, con el explosivo Luca Hani, descubrieron una nueva clave: pensar en Eurovisión como un producto único y juntar muchas manos para ello. En 2022 y 2023, sus campamentos de compositores no consiguieron el objetivo esperado.
el de aunar muchas voces y mentes para lograr una canción capaz de convencer a toda Europa. Hay un montonazo de canciones, un montonazo de artistas, cada uno de su padre y su madre, nada se parece a Nemo ni se parece al otro, son muy variados, es cierto. Pasamos como tres rondas de votaciones distintas, primero solo la canción, luego canción con un vídeo, luego la actuación no sé qué, luego no sé cuántos jurados seremos, pero por lo que yo he visto en los medios somos unos cuantos, no sé, a lo mejor, no sé, cinco, seis, no lo sé, la verdad no lo sé. Bajo este método, Suiza cosechó un top 5 y un top 3 antes de ganar el año pasado. A mí cero comentarios me han hecho desde ni Suiza, ni Alemania, ni nadie jamás sobre nos gusta este, o este está yendo guay, o queremos este camino. En Malmö no solo tenían la canción y la performance, también al perfil idóneo, a Nemo. I went into the room after the code was written. Pelle was like, just listen to this. And I think it was probably the first song I've ever heard that like rendered me speechless for like a minute after hearing it. I was like, what the fuck was this? This is insanity. Esa candidatura desde la primera vez era distinta al resto. And then the first thing I said was just, this is not winning this Suiza songwriting camp, this is winning Eurovision. And Pelle just looked at me and he was like, yeah. No la voté la primera vez, porque había canciones que parecían que eran muy chulas, entonces a lo mejor yo iba buscando más composiciones que fueran más redondas o interpretaciones que me gustaran más, pero era lo que hablaba, lo que decía antes, era como esa primera impresión te llamaba la atención. 2024 estaba llamado a ser un punto de inflexión en Eurovisión. La llegada del festival a la siempre potente Suecia y la reinvención de elementos como el escenario o la propia organización del concurso presagiaban un año ilusionante. Lo que nadie esperaba es que la situación geopolítica y social de Europa arruinara un festival llamado a marcar un antes y un después. Es verdad que el festival de este año ha sido un despropósito. El representante de los Países Bajos ha sido expulsado de la final de esta noche. Hay más de 3.000 efectivos reforzando la seguridad esta semana aquí en Malmö. Por desgracia, este año en el Festival de Eurovisión ha primado algo por encima de la música. Una parte muy importante de la rotundidad con la que los jurados apoyaron a Nemo era reunir fuerzas todas en la misma cesta para evitar que fuese Israel quien ganase esa noche Eurovisión. Pero eso tiene que ver justamente con que el televoto estaba también completamente mediatizado por todos los sucesos del año pasado, hasta el punto que incluso en España había gente que no ve Eurovisión nunca votando por Israel por cuestiones. Incluso entra la parte ideológica de cada persona, ¿no? Pero incluso que haya enfrentamientos de las delegaciones. Un periodista le preguntó a Eden Golan si creía que con su participación había puesto en riesgo la seguridad y la organización del festival. El moderador, Jovan Radomir, le dijo que no tenía que contestar si no quería. Y fue Just el que de repente saltó, se quitó la bandera de la cara y le dijo, ¿por qué no? Que haya se silencie a los artistas sobre el escenario, que se intenten dispersar las protestas que se estaban sucediendo en los exteriores del Malmö Arena. Es decir, al final se ha generado una polémica que yo creo que ningún artista quería involucrarse en ello. Yo creo que probablemente a muchos de los participantes de este año en Eurovisión les cuentas todo lo que iban a vivir, no solo ellos internamente, personalmente, sino en la burbuja en la que se van a meter, y probablemente ninguno o muy poquitos hubieran dado el paso para participar, ¿no? Sabiendo todo lo que a lo que se iban a exponer en una edición muy contaminada. La presencia de Israel con el claro objetivo de ganar el festival para legitimar ante Europa sus acciones en Oriente Medio empañó una edición que destacó por la defensa del folclore por parte de los mediterráneos. La vuelta a lo aguerrido por los balcánicos y de nuevo una causa social encima de la mesa, el no binarismo de Nemo y su canción de Code, donde ella se quedaba entre el 0 y el 1, rompiendo lo establecido con un poderío vocal espectacular y una puesta en escena nunca vista. Cuando tú veías a Nemo en pantalla, te quedabas con la persona. Llevaba unos estilismos muy especiales, sonreía muchísimo. Yo feliz de que haya ganado una propuesta así. Me parece un temazo, me parece una persona lindísima. Me parece que tiene un mensaje que ahora mismo, a día de hoy, es súper existencial el que se dé visibilidad. Y creo que es un tipo de performance
que vemos ahora pues con Troye Sivan. Tiene una manera de performar la canción mucho más visceral y mucho más espiritual que performativa, valga la redundancia. Y aparte, pues como decía antes, Nemo es un tipo de artista de género fluido, es un tipo de artista que va más allá de el hombre normativo que levanta los brazos, que se ha llevado durante mucho tiempo pues en Grecia o alguna candidatura al Benidorm Fest, por ejemplo, hemos tenido. Me da rabia que por ser parte del colectivo parezca que se hace de menos su victoria, para nada, sino que gusta mucho también ver que gente del colectivo ocupa espacios que antes no ocupaba. Se presenta un tipo de música electrónica dance, pero deconstruido, se aleja mucho del Eurodance de los 90. Que es algo que Eurovisión ha intentado muchas veces emular, el sonido East of Base, el sonido Two Unlimited. La canción de Suiza es una mezcla de cosas que son muchas veces no funcionan en Eurovisión, pero en este caso sí lo ha sido. Tenía un artista que vocalmente era probablemente el mejor de la edición, junto con el francés, y luego la puesta en escena era sorprendente. Yo, es verdad que no es una candidatura que a mí me guste especialmente, pero entiendo que la gente se dejara convencer por esa candidatura, ¿no? La canción empieza tranquila y cuando te da el golpe no es demasiado exagerado, está bien pensada, es una canción equilibrada. No era tanto interpretada por Nemo como que la canción atravesaba a Nemo. Y creo que eso marcó la diferencia con respecto a otros cantantes que se dedican a intentar impactar al público, a intentar impresionar a la audiencia. Lo que hizo Nemo fue dejar que la canción le poseyera. Y posiblemente es una canción, lo que antes se conocía como canción festivalera, pues va cambiando con el paso del tiempo. A lo mejor esto es ahora una canción más festivalera que una gran balada como la francesa. A mí Francia me gustaba, pero dio la casualidad que el día de la votación del jurado, como él se estaba reservando, estaban muy agotados, y estaba reservándose para el día de Eurovisión, no cantó ni la mitad de bien que el día de Eurovisión. Para mí eso es votable. Yo no puedo votar pensando, no, pero el tío normalmente es muy bueno. Bueno, el tío normalmente es muy bueno, pero si no es suficientemente bueno, no es suficientemente bueno. I think what really pushed Nemo and pushed the performance was definitely the live vocals. Because The Code is such a hard song to sing for anyone. It's a very straining song. On the vocals, it's just very big. It has like a huge ups and downs, and then the opera part, and then the rap part. But Nemo not only sang it perfectly, like every single note, Nemo also did it on a moving platform that was so hard to stand on and to like stay on and to balance on. So I think what Nemo gave us was just an incredibly impressive performance, and I think that's what elevated the song. This year's performance was one of the most technical winners of recent years and was kind of an outlier in that sense in some ways. It's very different to everything else in the competition. I think maybe we can look into whether the current format is leading the juries to cluster around individual artists or why there are not that many super technical performances like this. But the ability to have all of that technicality and combine it with something that's accessible, that people can sort of feel speaks to them on the first listen, is what ultimately delivered Nemo their victory. Creo que te transmite una cosa positiva. O sea, para mí creo que es muy importante cuando en el televoto o cuando tienes tus segundos en el festival, en las semis, o que tienes algunos segundos para pedir el voto, el momento de sonreír, el momento de transmitir. Es una persona que transmite y creo que eso es importante porque es que tienes como 5 segundos para que el mundo te vea y esos 5 segundos para mí es una persona que los aprovechó muy bien. Nemo, Switzerland. 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 Nemo convenció tanto al jurado que su victoria fue coser y cantar en una noche que pintaba terrorífica durante esa eterna tarde del 11 de mayo. Podemos decir que Nemo salvó un poco Eurovisión. Nemo ya sobre el escenario del Malmö Arena. Y lo hizo de la única manera que se puede ir al festival si lo quieres ganar, con ambición y algo singular.
España y Eurovisión tienen una relación cuando menos extraña. ¡Ey, que den por culo a todos los mundos y vamos a ganar nosotros! Si bien el festival es sinónimo de éxito de audiencias, lo cierto es que en los últimos años 2000 e inicios de los 2010 se asentó ese otro festival que la gente se ponía con el único interés de buscar el meme y reírse del producto. Íbamos en autobús a casa de mi abuela y yo viví el momento Azúcar Moreno, el momento Sergio Dalma, Anabel Conde, muy buenos resultados antes de los reality shows, de los talent shows. Y aún así nunca sentí que España tuviese realmente posibilidades de ganar e incluso me dejaba llevar por teorías de la conspiración, ¿no? De los eurofans, de no, es que España no quiere ganar Eurovisión. Alentado por los pobres resultados de España, la noche de Eurovisión seguía siendo una noche de comunidad y reunión, pero muy alejada de tiempos mejores, donde sentarse delante de la tele significaba una noche de ilusión en familia ante la posibilidad de ganar. Para España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. Esta relación entre el éxito instantáneo de audiencia pero imagen cuestionable terminó por hacer reflexionar a una RTVE que se acabó dando cuenta de la gran plataforma que podía ser el festival si conseguía hacerlo mainstream. La comunidad fan de Eurovisión en España es quizá una de las más grandes del mundo y abrir el horizonte podría ser un éxito de audiencia, crítica y público. Y al presidente Puig se le ocurrió que ¿por qué no Eurovisión en Benidorm? Con todo ese cóctel de euforia pospandemia, en 2022 nacía el Benidorm Fest, un proyecto que resucitaba el espíritu del mítico Festival de Benidorm, que hasta entonces andaba en un cajón. Supera a otras formas que hemos tenido de elección de nuestro candidato o candidata, de nuestro representante a Eurovisión. Entonces, yo estoy muy a favor de un Benidorm Fest, si se puede, cada vez mejor. De repente creo que ahora la época eurovisiva se ha expandido, se ha hecho mucho más intensa, se ha hecho mucho más emocionante, se ha duplicado, ¿no? Creo que eso es un regalo maravilloso que se nos ha hecho a los eurofans. Otra cosa es cómo se gestione después, ¿no? Pero conceptualmente es un absoluto regalo, por supuesto. En Turín pasaría algo que muchos no habíamos vivido: rozar el triunfo. La primera edición del Benidorm Fest atrajo el interés de la escena más independiente del país, la que había rehuido de Eurovisión siempre por cuestión de derechos musicales. Con un festival que ya abría la puerta a ceder royalties al artista con su canción, nombres como Raiden, Barry Brava, Rigoberta Bandini o Tanchugueiras no solo asentaban el formato, sino que colocaban mimbres de artistas que acabarían siendo tremendamente importantes en el desarrollo del festival. Creo que hubo nombres que permitían conectar con el amplio espectro nacional, ¿no? O sea, teníamos una candidatura de pop impresionante como la de Chanel, pero también a lo que estaba ocurriendo en los festivales en España estaba muy bien representado, ¿no? Con Raiden, con Rigoberta, el folclore también estaba representado. Habiéndolo visto desde fuera, que lo puedo ver con perspectiva, España tiene de lo mejorcito en preselecciones. Es una forma de exponerte al mundo como más mainstream, ¿no? Por así decirlo. Y a los hechos me remito. Todas las candidaturas que se presentan no son para enviarlas a Eurovisión, pero creo que el propio artista sabe eso y simplemente busca dar una visibilidad dentro de España, que es totalmente lícito, ¿vale? Ya he sabido que hay artistas que no quieren ir a Eurovisión y que se han presentado al Benidorm Fest simplemente para dar a conocer su producto. Claro que no es solo ir. Cuando vas, tienes que hacerlo muy bien y luego tener como un buen proyecto detrás y llevar ya, creo que con cierto recorrido y con cierta profesionalidad, pues las cosas luego, si te vienen, pues las vas a saber aprovechar, ¿no? Sin embargo, en esa nube de efervescencia, hambre indie y representación plurinacional, el festival se lo acabaría llevando una bestia escénica mitad cubana, mitad catalana, que no solo se comería el Palau d'Esports, sino también el escenario de Eurovisión meses después. Cuando vi la propuesta de Chanel en el Benidorm Fest y luego su actuación en las semifinales y vi cómo ella literalmente desafiaba la gravedad y desafiaba todas las leyes de la física con su coreografía, dije, vale, podríamos ganar. Spain.
entendí lo que siente la gente con el fútbol. Me atravesó un espíritu patriótico que yo jamás pensé que iba a tener dentro. Chanel Terrero se quedaba a las puertas de ganar Eurovisión en una noche en la que consigue el mejor resultado de España en más de 25 años. After COVID, everyone really craved something more upbeat, something more happy, because they wanted to like take their minds off, you know, sad stuff and stuff that gets you down. And then I think that's when Chanel like really could shine, because that's something that people could really, you know, really grasp, and that's what they wanted. A partir de ese año, a partir de esa candidatura, yo sí que veo que España quiere ganar y puede ganar. Un año después, Benidorm Fest volvía a generar un proyecto que, al menos de primeras, miraba de frente a ganar el festival, en una edición donde se empieza a notar más la mano de las discográficas y su interés por el formato. Gana una vieja conocida como Blanca Paloma, la que, con un palo de bulerías dedicado a su abuela, convence a jurado y público. ¡Blanca Paloma! ¡Vamos allá, la Blanca Paloma! Ella, alicantina, escenógrafa y artista independiente, alcanzaría un tibio puesto 17 con la que, probablemente, sea la mejor puesta en escena de la historia de España en Eurovisión. That was very harsh, that result, and I don't think anyone thinks that that especially the jury results was in any way fair. I thought Blanca Paloma deserved much better. Durante más de 10 años hemos estado quedando mal sin arriesgar. Yo siempre preferiré quedar mal arriesgando. For me, it was always a very clear top 10. Staging was amazing, song was amazing, vocals were amazing. It was very authentic. So actually there was everything there for it to be a top 10 entry. Sí que considero que la candidatura de Blanca Paloma era una candidatura bastante completa. En el sentido de que España estaba arriesgando, llevando algo muy diferente de lo que había llevado y con un pack, vamos, perfecto, en el sentido de que teníamos una gran cantante, una puesta en escena que para mí es personalmente la mejor puesta en escena en cuanto a concepto artístico que hemos enviado a Eurovisión. Las reminiscencias que tenía Blanca Paloma hacia Lorca. Nosotros tenemos un acervo cultural en pintura, en poesía, que la gente lo conoce, que le suena y que lo podemos explotar. Y falló la canción, ¿no? Que quizá pues no consiguió, dentro de su rareza, pues no consiguió atraer al público europeo. Pero bueno, yo creo que Televisión Española fue valiente, o mejor dicho, el público español fue valiente eligiendo esta propuesta y no funcionó, pues como otras candidaturas que a lo mejor pues también son arriesgadas y algunas acaban bien y otras acaban mal, ¿no? Con el puesto de Blanca, el Benidorm Fest encajaría el primer revés en un año de ilusiones descontroladas, pero al mismo tiempo reafirmaba un formato que no se resintió ni un ápice tras un batacazo mayúsculo. You almost don't need to think about Eurovision because you've built up this institution in the way that Melody Festival and or San Remo has been built up, and over time the results will start coming for themselves. Pues es verdad que ha habido hits, que ha habido canciones que han llegado a la lista de éxitos gracias a su paso por el Benidorm Fest, ¿no? Esa máquina de hits de momento no se ha detenido. Es cierto que quizá este año solo se ha reducido a Zorra, que no ha habido mucho más allá, cosa que también puede ser un problema, ¿no? Que al final solamente la canción ganadora ha sido la que ha obtenido un rédito comercial destacable. Que para el 2023 se iban a presentar candidaturas que a día de hoy son cabezas de cartel en festivales importantes de España. Y también este año, esos que tienen que hacer las cribas, no tanto la organización, sino los que pueden presentar distintas candidaturas, decidieron mandar otras candidaturas que eran potencialmente interesantes. Because Spain has Benidorm Fest, there is this domestic platform that you can build on. And it means you can separate success from the Eurovision process from the contest itself. Because artists can go to Benidorm Fest, they can win Benidorm Fest and be successful in the intervening period before Eurovision as a result of that. And then the actual placement in Eurovision will have a much smaller impact as a result. Whereas in the UK, everything is on that final result. So if you're Sam Ryder, amazing, you're a national treasure. But if you're May Muller, you're in big, big trouble. La pregunta, tras dos años de festival, estaba encima de la mesa. ¿Había que darle al consumidor extranjero el sonido latino o apostar por fórmulas más propias pese al riesgo? Rusia, que por ejemplo en nuestro caso tenía muy pocas posibilidades.
pero en cambio ha ganado una Bárbara, o sea, ha estado a punto de ganar una Bárbara Pravi, o ha ganado Duncan Lawrence, o ha ganado Salvador Sobral en su momento. O sea, no hay una teoría de decir no, porque es que en Eurovisión una persona sola con un piano no va a ganar. Pues igual sí. Estuve en Tokio y todas las noches sonaba música latina, y sonaba reggaetón y sonaba urban por un tubo. Nos metíamos en un karaoke y nos pedían que cantáramos despacito porque nos veían cara de españoles. Y estuve en Nápoles y la fiesta era todo el rato música latina. Era todo el rato reggaetón y urban. Entonces, la conexión más clara que tuvimos con Chanel creo que también tiene que ver con eso, tío. Que una canción, la de Chanel, un código que entiende todo el mundo, ahora mismo, en este preciso instante, en todas las discotecas del mundo, se está bailando eso. Se está bailando ese tipo de música. Puede que el público no sepa cómo funciona una puesta en escena o defender una canción desde el punto de vista artístico. O sea, yo como persona que consumo el programa, igual no tengo ni idea. Pero te puedo asegurar, por los años que llevo en este mundillo, que la gente sabe lo que le entra por la piel. No es casualidad, es por algo. O sea, ahí hay algo. Y esto algo que está vivo ya tiene que empezar en el artista. Si esto es muy de plastiquete y todo está como muy pensado y no sé qué, normalmente no acaba de cuajar, ¿eh? Es muy bueno que en ese aspecto nos estemos abriendo a estilos, pero creo sinceramente que si queremos triunfar en un escaparate como Eurovisión, donde además lo español se asocia a lo latino, yo de verdad creo que habría que apostar por artistas, por ejemplo, con marcada esencia de reggaetón, trap, latino, urbano, que yo creo que eso hoy en día es que lo revienta la lista de éxitos. Y si además quieres que el festival sea un éxito comercial, el Benidorm Fest, pues creo que no vale solo con brillos platino. Lo que yo quiero ver es tipos de canciones que pueden cambiar la mentalidad de qué puede ser música. Y porque cuando haces eso, siempre va a ser un riesgo. Y como hemos visto con Blanca Paloma, era un riesgo y, por desgracia, no resultó en un buen resultado. Pero para mucha gente cree que no lo que pasó en los resultados no... no era adecuado a nivel de canción. El Benidorm Fest tenía, de alguna manera, que reinventarse de cara a su tercera edición. En un país tan resultadista como España, hacer entender que el festival solo lo gana un país de 40 y que, al arriesgarse, puede perder, era todo un reto. Y para ello la marca de RTVE respondió con el que, para muchos, resultó ser su festival más variado y de mayor calidad. Esa época oscura de Destino Eurovisión y demás, por suerte ya la hemos dejado atrás. Y tenemos ahora un festival que incluso nos podemos, con sus más y sus menos, enorgullecer de presentárselo a Europa, como puede ocurrir con San Remo, ¿no? Salvando las distancias de un festival tan consolidado como el de San Remo, y este, al fin y al cabo, como bien lo has dicho, este nuevo Benidorm Fest lleva 3 años, entonces vamos a darle tiempo. La edición de 2024 conseguiría convencer a perfiles como Miss Cafeína, María Pelae o Marlena. Sí. Vamos a diferenciar Benidorm Fest de Eurovisión, esta senda que está cogiendo. Por el Benidorm Fest me parece que es aceptada. Este es un festival que yo seguramente pagaría mis 30 pelotis en verano para pegarme mi fin de semana de festival. Nebulosa, zorra. Al mismo tiempo que conseguiría la victoria un dúo alicantino de más de 50 años, Nebulosa. Creo que con Nebulosa... no era una cosa para ganar, era una cosa para divertir, para enviar una canción con un mensaje. Sin embargo, la sombra se iba a alargar nuevamente en el momento en que Nebulosa acaban en el puesto 22 del festival más convulso de la historia reciente de Eurovisión, con unos meses previos donde el fanático se había convencido de que lo importante era disfrutar del camino
y defender el mensaje de sororidad y empoderamiento femenino de Zorra, la realidad es que se volvería a cuestionar la elección por el resultado en un año en el que el Benidorm Fest intentó parecerse más a Sanremo. Pero a mí me pasan varias cosas, tanto con Benidorm como con Eurovisión. Una de ellas es que es un programa de televisión. Primero. Dos, es el Festival de la Canción. No olvidemos esto. O sea, el artista es un canal para poder... para defender un tema. Es decir, no se está vendiendo el artista, se está vendiendo el tema. O eso tendría que ser así. En el caso de 2024, insisto, creo que se hizo una preselección muy pensando para el público nacional. Eso ha hundido el nivel artístico de las propuestas de este año, que para mí ha sido pésimo. Que había canciones que estaban muy bien, a mí me encanta Zorra, por ejemplo, pero que quizá no, es que no se iban a entender fuera o que no iban a conseguir conectar con el público extranjero. Y luego además creo que en este caso, en el ejemplo de Zorra, creo que la propuesta escénica desde luego estaba muy por debajo de lo que habíamos visto con Chanel y con Blanca Paloma, y no ayudaba tampoco a entender el mensaje, ¿no? Es verdad, son apuestas, es verdad que así fue elegida en el Benidorm Fest, por tanto entiendo la legitimidad de llevar luego, de exportar esa puesta en escena a, en este caso, a Malmo, pero creo que la candidatura como tal era un éxito nacional, como lo ha sido dentro de su baremo, pero que fuera, es que apenas simplemente ayudaba el petardeo, ¿no? Y que, jolín, por una vez quizá esa estrategia le funciona a la televisión española, pero que en este caso no ha sido así tampoco. Italia rara vez piensa en Eurovisión, pero también rara vez saca un mal resultado en él. Sanremo es anterior a Eurovisión y, en una industria tan endogámica pero a la vez exportable como la italiana, la RAI ha conseguido que su festival sea la mejor plataforma de promoción de su industria. No hay un solo artista que no quiera pasar por el Teatro Ariston. En Italia pelean para estar en el listazo de Sanremo porque saben que tienen una semana o poco más de publicidad por todas partes. En la RAI, todas las otras televisiones, todas las radios, todos están en Sanremo. Es decir, que tienes 11 millones de gente cada noche mirando la tele, pero también todo el día escuchando y mirando otras emisiones en otros canales. Al final, todo va alrededor de Sanremo por una semana entera. Hay que incentivar a la gente a ir al Benidorm Fest, porque de verdad creo que tenemos un concepto como el Festival de Benidorm, que es maravilloso y que puede ser potencia en Europa junto al de Suecia, el de Italia y, por qué no, decir que el de España también podría estar entre los tres más importantes de Europa. Pero tenemos que hacerlo bien y se consigue con nombres. Es que hablamos de lo que lleva Sanremo y demás, y en 2022 íbamos por buen camino, ¿eh? Podíamos, y sobre todo por el nivel de audiencia, ¿eh? El nivel de audiencia del 2022 y sobre todo de audiencia virtual, que es también cada vez más importante, ¿no? Cómo estaba Twitter en aquella época o cómo estaba Instagram, YouTube, los vídeos que recibía todo el mundo, las interacciones que teníais, las cuentas especializadas en el Festival de Eurovisión y en el Benidorm Fest. Entiendo el modelo de Sanremo de una manera muy concreta, y es que ellos tienen éxito siempre en Eurovisión porque a ellos lo que les importa son las buenas canciones. Tú nunca escuchas en Sanremo el concepto eurovisivo. El primero, el de 2022, el que para mí tiene que ser el pivote al cambiar, competía con programas monstruosos como La Sexta Noche y como Sálvame Deluxe, que en ese momento eran animales de cuota de pantalla, y este año no competían contra ese tipo de programas, pues porque ya no se hacen o porque no tenían ya no tenían la categoría que tenían en ese momento en 2022. Entonces, yo lo que no me gustaría es que cayese el Benidorm Fest en un conformismo, cuando lo que tiene que ser es una referencia y seguir creciendo, siempre con referencias del 2022. Bajo esta premisa, si lo mejor de tu música pasa por tu festival, es probable que lleguen buenos resultados. Måneskin, Marco Mengoni o la propia Angelina Mango son buenos ejemplos. Creo que la mejor publicidad de Eurovisión ha sido el éxito de Måneskin. Es algo que pasa solo una vez en la vida. No me imagino en lo
próximos 10 años tener un ganador de Eurovisión con tanto éxito por todo el mundo. Pero sí que los artistas han entendido que es una manera de ser conocidos también fuera de Italia. No siempre tienen un plan muy específico de qué quieren hacer fuera, si quieren cantar también en inglés o otros idiomas, o hacer duetos con otros artistas, pero lo van intentando y además saben que hay un mercado de italianos fuera de Italia que si lo vas a añadir a los de fuera, puedes tener un tour en las ciudades de Europa más grandes. Sin caer demasiado en el cliché eurovisivo, la edición del año pasado era reflejo de la música española más actual, con varios perfiles que funcionaban en listas de éxitos y con una variedad que en la radiofórmula podría funcionar. If you look across Europe, people listen to Spanish music in every single country. Spanish is one of those languages that along really only with English and Italian has a unique appeal that transcends borders. I think what that then raises as a question is how do you bring that incredible cultural export that already exists and frame it within Eurovision in a way that really works? Chanel is a perfect example of this, of how to do it right, but it's difficult to capture lightning in a bottle like that year on year. But I think you can see with the success in Junior Eurovision that Spain is clearly capable of doing this in other contexts, so there's no reason why they shouldn't be able to do this every year in Eurovision as well. Que me da la sensación de que de repente lo que al festival le daba credibilidad era que un par de sus canciones todos los años lo acababan petando en nuestro país, independientemente de lo que pasase en Eurovisión. Entonces, lo que me ha dado la sensación este último año es que las canciones se han elegido según lo que escucha la gente corriente en España. Buena muestra de ello sería el éxito de Zorra en streamings, llegando a ser la segunda canción más viral del mundo, o incluso que temas del Benidorm Fest 2024 sirvieran para ser sintonías de RTVE para la Eurocopa o los Juegos Olímpicos. Teníamos la selección musical más depurada de la historia del formato, pero de cara a Eurovisión, muchos la consideraban la menos competitiva. Las tres ediciones que llevamos, la colección de temas es buena. Creo que no se ha venido abajo la selección, ¿sabes? No, también nosotros teníamos miedo al principio de decir, bueno, igual se hace un año bien o dos años bien y luego ya volvemos a que esto sea un sin Dios, a qué tal. Creo que eso también se sigue manteniendo, que eso es muy difícil, es súper importante que la colección de temas siga siendo buena. Hay que seguir enganchando a gente. Creo que una cosa que han hecho guay este año, supongo que es alguna cosa bastante meditada, es haber utilizado la canción de Almacor para la Eurocopa, usar ahora la de Marlena para los Juegos Olímpicos. Creo que es una buena estrategia para que vean que tus canciones tienen recorrido. Nos invitaron, nos llamaron porque éramos reserva, claro. Teníamos que, no era TK, ahí lanzamos en ese año a TK Contando Estrellas. Y cogieron de reserva. Y estaban de reserva Contando Estrellas y por eso nos llamaron a nosotros y a varios más. Estuvimos, en realidad era como un poco como estar participando, pero un poco en la cara B. Entonces, muy guay porque conocemos a bastante gente allí, vimos todo. Lo vivimos sin ningún... Sin presión. Sin ninguna presión y eso ha molado, porque los que están concursando están un poco más nerviosos. Ahí se está mimando y cuidando mucho. Por ejemplo, el otro día fui a un concierto organizado por RTV donde estaban María Peláez y Alberto de Miss Cafeína. Ya se está viendo como que el Benidorm Fest no es solo un escaparate para tres días, sino que es algo que si confías en Televisión Española te va a dar mucho, ¿no? Primero, porque también estás un poco obligado por contrato por ello, pero que te pueden salir oportunidades laborales gracias a participar en el Benidorm Fest, ¿no? Y eso, por ejemplo, creo que es muy bueno para que gente que a lo mejor pues, venga un poco desconfiada por el trato que había recibido previamente por Televisión Española o por amigos o por compañeros de la industria que se lo habían contado, pues que pierdan un poco ese miedo. También ellos aceptan un riesgo de actuar en el Benidorm Fest, que además es una cosa, lo han dicho ellos, que no es una cosa remunerada como tal.
Entonces, te pagas tú, te gestionas tú, tu equipo, tus cosas, estás poniendo muchísima pasta de tu parte. Ante esto, ¿hacia dónde debe caminar RTVE? ¿Hacia un festival de la música española o hacia una preselección a Eurovisión vitaminada? ¿Es rentable que el artista se acerque al Benidorm Fest sin pensar en Eurovisión o necesita solo perfiles que piensen en mayo? No hace falta hacerlo todo para intentar ganar todos los años. Creo que está guay que si sale una canción y luego no funciona, pues no pasa nada, pero también todo el proceso anterior también es bonito y es bueno y es positivo. Yo creo que lo que le haría falta a Benidorm Fest para recapturar esa audiencia que estuvo muy cautiva en 2022 es una selección de artistas muy diversa, porque al final unos lo estaban viendo por Rigoberta, otros lo estaban viendo por Tarsugueiras, otros lo estaban viendo por Barry Brava, otros lo estaban viendo por Chanel. Es decir, vas cogiendo demográficos diferentes. Creo que en los dos años siguientes todas las propuestas eran bastante parecidas, o por lo menos tenían un público bastante parecido. Se echaba de menos a alguien más del indie, se echaba de menos cosas más folclóricas, se echaban de menos cosas más de nicho. Todo era muy mainstream y, por tanto, ahora mismo lo que es mainstream en realidad no le interesa particularmente a nadie. Le gusta a todo el mundo, pero no le encanta a casi nadie. Televisión Española en 2020, después de Blanca Paloma, rompe un poco con esa intención de cocerlo todo internamente, y se habla que, por ejemplo, haya también colaboraciones externas, por ejemplo, de gente como, por ejemplo, Raiden, ¿no?, que entran dentro del comité de selección, gente que conoce muy bien la industria de la música, conoce a los artistas, o Pablo Cebrián, es decir, gente que de repente, esa vía nueva, ¿no?, que además tiene también un gusto diferente a la hora de seleccionar las canciones, y que pueden conseguir atraer a gente para participar en el Benidorm Fest, que ya no solo sea porque yo soy Raiden y me lo pasé muy bien en 2022, que quiere jugar con fuego, pero odia quemarse, sino que tenga un cometido de Televisión Española, es decir, búscame artistas que tengan un cierto nombre que quieran participar en el Benidorm Fest, ¿no? Y yo creo que ese es un muy buen paso que dio Televisión Española. Hay mucha gente que sigue Benidorm y mucha gente que sigue Eurovisión, pero no deja de ser un mundo muy chiquitito. Lo que me parece a mí siempre es que el Benidorm es bastante, no sé si se puede decir en español, autorreferencial. Creo que lo inteligente es, si tanto Benidorm como Eurovisión, a nivel español, yo hablo en nuestros países, no sé qué hacen, fuera aún más plural, es decir, pudiéramos llegar al público familiar, se puede llegar, o sea, mucho más lejos, creo que abriríais muchas fronteras. Y eso haría que haya mucha más gente que sepa lo que... Hay mucha gente que no sabe lo que es Benidorm, ¿eh? Muchísima. Muchísima. O sea, ¿estuviste? ¿Y qué hacíais en Benidorm? Ah, no, es un festival. ¿A un festival de qué? O sea, así. O sea, quiero decir que si eso pudiera como llegar a todo el mundo, el artista tendría mucho menos miedo porque se vería en un mundo menos chiquitito. Sanremo al final lo miran todos, de 7 a 70, bueno, 70, 80 y más. Es otra cosa. Por eso al final gana Angelina Mango o Måneskin, pero no, la gente votando no lo está votando pensando en Eurovisión. No es el cliché, es la canción perfecta para ganar Eurovisión. No, es la canción que nos gusta más ahora, en este mismo momento. Si yo voy a Benidorm o a Eurovisión a defender un tema de mi proyecto, que yo sí que defendería en cualquier sitio, que creo que forma parte de mi manera de ser y mi proyecto, y lo que me están dando es un espacio para que lo vea toda Europa, tiene sentido. Y eso no da miedo. Lo que da miedo es, tendré que hacer una canción a propósito para un grupo de personas concreto que me tienen que aceptar para yo poder ganar. ¡Uf! ¡Qué lío! O sea, creo que ahí es donde la cosa se vuelve rara. Creo que si tú vas con tu proyecto, o sea, es una gente que te está dando unos recursos increíbles para mostrar tu propio trabajo a nivel europeo. Es que, ¿qué más se puede pedir? Yo era al final, tío, y sin querer ser romántico con esto, sino siendo muy realista, mandan las canciones, tío. Pueden mandar 16 canciones de pop electrónico, pero si la canción no mola, pues llevaremos una canción que no sea pop electrónico. A veces nos perdemos en el querer contentar a todo el mundo las canciones. Y voy a ser muy pesado con esto siempre. Si hay
15 canciones de pop que son las 15 mejores de las 1000 candidaturas que se presenten, van esas, porque son las mejores. Si son 15 canciones de flamenco, son 15. Si son 15 en catalán, en vasco o en galego, las 15. Porque tiene que ser así. No en plan picoteo por aquí y tal, ahora meto un emergente porque queda bien meter un emergente, meto esto por aquí porque muy bien, y al final te queda un arroz con cosas, no un buen plato de paella, que es lo que le gusta a todo el mundo. Porque además pecamos a veces de hacer al público como si fuesen niños. Y son tontos, y entonces como el público es tonto, se lo metemos aquí y al final no. El público es muy listo, y cuando tú le quieres meter algo, al final el público no es tonto. Al público le gusta verse representado porque yo elijo verme representado. No porque tú me estás diciendo que yo me tengo que ver representado. Pero es verdad que luego el sentimiento de apoyo con el candidato no veo que siga. Que eso es una cosa que, claro, a mí me pasa como eurofan que soy desde el año de Rosa, que yo voy todos los años con todo lo que lleva España. Siempre. O sea, todos los años... Puede haber algún año que me gustase, yo qué sé, pues el año de Lucía Pérez a mí me gustaba más que fuera Aurín. Pero yo estaba a tope desde el día uno. Obviamente, pues siendo eurofan, piensas, pues no sé yo qué puntuación nos vamos a llevar. Pero ese sentimiento de apoyo al candidato, no siento que lo haya tanto aquí. I think there's essentially two sets. You have the archetypal OGA members, set of fans, a quite male-dominated environment, slightly older age range, and with musical tastes that have been strongly influenced by what was, you know, popular in clubs in, you know, the 90s, 2000s, and so on, which can lead to, you know, respectfully, can lead to certain now no longer relevant perceptions of what does well at Eurovision. Then you have a second group, which is the very social media active, not necessarily involved with OGA, very socially active online, group of Eurofans, typically between the ages of sort of, I would say 16 and 32, where they're a lot more diverse in terms of gender, in terms of background, but where Spanish and British fans are, again, the big representations. And while it's more diverse, it's more varied, it is still a self-selecting sample of people that doesn't necessarily reflect the tastes of our public at large. WhatsApp sin abrir. Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta España para poder ganar Eurovisión es que a los grandes artistas de este país les da miedo acudir al festival. ¿Qué miedo? ¿Tú has visto las cifras? ¿Conoces alguna canción que se haya escuchado más que... una canción española que se haya escuchado más que Zorra o que Noche Entera? Durante los últimos años, muchos han mostrado públicamente su negativa a competir con la música en un mercado cada vez más esclavizado por el consumo digital. Si bien el artista compite día a día con su proyecto, parte de la escena rechaza acudir a Eurovisión por la gran exposición pública que supone formar parte de un festival donde la participación se mide por el resultado. It doesn't seem like the trust is there amongst the artists. And I'm thinking of Rodrigo Cuevas from last year. Rodrigo Cuevas, who had said that he felt like he wasn't going to participate in Eurovision because he feels like Eurofans are cruel. A Chanel la empezaron a apoyar cuando quedó tercera, cuando casi gana. Entonces, no es justo tampoco eso. Tienes una exposición muy grande. Te puede poner en el punto de mira de prensa y de público dentro de las redes sociales. Eso da vértigo, por supuesto que da vértigo. Y hay personas a las que no les merece la pena. Siento que más que miedo es como respeto a lo que es el programa, ¿no? Y al final es muchísimo trabajo y mucho tiempo. Tienes que meter muchísima energía, muchísimo trabajo, y si eres un artista que quizás ya está funcionando, es un riesgo también, ¿no? Porque quizás te da un push, pero puede uh-huh. ser, pues, obviamente a nadie le gusta quedar último en un programa. Tengo roto el corazón. El miedo no puede parar esas cosas, a pesar de que luego flojees en algunas cosas y a lo mejor cometas fallos, pero... No estamos salvándole la vida a nadie. You get much more positive responses from artists
when you start speaking to them as a person and as a creative individual rather than as a line in a list of participants. Si realmente te gusta y realmente te apasiona el mundo de Eurovisión y quieres ir, no hay que tenerle ese miedo, hay que tenerle mucho respeto, por supuestísimo, y prepararse para ello porque es duro a nivel físico y a nivel psicológico, es muy duro, pero visto con perspectiva, merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. O sea, nosotros no vamos a vivir eso, eso lo que nosotros sentimos allí esos días, eso es inigualable. And then when we're talking about the actual production, you know, there's talks about whether or not the production quality is really living up to the standards. We've seen performances by, you know, pretty competent artists that just don't really come across on the Benidorm Fest stage. Sofía, te estás sabiendo que te pueden hacer a por un lado o encumbrarte, entonces, bueno, pues estás un poco preparado, por lo menos estás un poco prevenido, aunque eso es lo que dicen Anne, siempre que te critiquen mucho, pues siempre al final te duele un poco. También muchas veces las críticas, depende cómo te las tomes, también te pueden hacer mejorar y hacer, y sabes que lo que haces pues suba también de nivel, entonces, bueno, según cómo te lo tomes. Right now we're talking about Eurovision and safeguarding of the artists. If there's anything that RTVE can do as well to improve safeguarding the artists in Benidorm Fest, then maybe that will be something that attracts more people to it. En la actualidad, las grandes discográficas cuentan con sus propios departamentos centrados en crear y buscar perfiles para el festival, sabiendo que es una de las grandes ventanas televisivas para difundir música, si no la única. El Benidorm Fest es un tema del que, evidentemente, por fechas, en esta época de festivales y septiembre, es un tema candente, ¿no? Por supuesto, creo que cuando la gente se pone ahora a hacer canciones para Eurovisión, que ahora hay como una especie de, en las editoriales hay como una, se enciende una alarma así como a mitad de abril, mayo, se encienden unas alarmas y empieza todo el mundo a componer canciones para Eurovisión como si no hubiera un mañana. Hay menos rechazo del que tú te puedes imaginar, del que se puede pensar el fandom de Eurovisión. Te puedo decir que hay gente que en las cláusulas de renovación de sus sellos discográficos ponen, y esto es información, ponen que una de las cláusulas es ir al Benidorm Fest, presentar la candidatura al Benidorm Fest. Luego que te cojan, eso es una movida, eso ya es otra cosa. Pero hay cláusulas de yo quiero ir al Benidorm Fest. En nuestra edición, bueno, solo tenéis que ver en las zonas de Benidorm Fest, el primer año, incluso el segundo, no había ni una discográfica, ni un sello, ni había nadie. O sea, nadie. De hecho, la gran mayoría éramos bandas independientes. Ahora la independencia ya no aparece mucho. Casi todas las bandas que están son de sellos grandes y de editoriales grandes. Y lo ven como agua de mayo. ¿Cuántas opciones tienes de pegar un pelotazo como el de Noche Entera o como el de Zorra en el mercado español? ¿Qué, dónde? ¿En los 40 principales? ¿Te van a pinchar? ¿Por algún motivo? ¿Eres el novio de alguien? ¿En la televisión hay música? ¿Tenemos cadenas de videoclips? Ahora mismo, la única manera de pegar un pelotazo grande en España con una canción en castellano es el Benidorm Fest, y eso lo tienen clarísimo. Y por eso van a funcionar las máquinas a partir de mayo, junio, están locos. Y ya en septiembre ya es el hervidero. Toda la gente, todos los estudios, que tengo que grabar porque vienen para lo de Eurovisión, vienen para lo de Benidorm Fest. Que me parece fantástico, me parece el gran acierto de esto. Y es un hito cojonudo, pero también tiene que hacernos ver el reverso tenebroso, ¿no? Hostia, solo hay esa manera de pegar un pelotazo. ¿Quién representará a España en Eurovisión? Me levanto en la mañana en busca de un café. Podemos encontrar la sensación de que rara vez los experimentos con grandes sellos discográficos nos han funcionado en Eurovisión. Los principales nombres apenas aparecen, ya que un artista consagrado no puede hipotecar su carrera durante meses, y esto acabó con preselecciones de bajo coste de la mano de estos sellos. Yo la normativa veo que tienen una serie de compromisos adheridos a la marca Benidorm Fest y lo que tiene que hacer ese artista con RTVE, que para un artista, por ejemplo, como Almacor este año le viene fenomenal, pero hay algunos que dirán, oye, yo ya tengo mis fechas, en el caso de ganar o de estar en eso, pues no me interesa porque yo no voy a ganar más dinero, incluso puedo perderlo. Pero es que ya digo, también es difícil enfrentarte a...
no sé, artistas que, por ejemplo, tienen ya su carrera bien resuelta y demás, como podía ser Miss Cafeína, a veces yo pensaba, ¿qué le puede aportar? Sí, cierta promoción y experimentar y demás, pero no lo veo como algo muy atractivo, ¿no? Incluso creo que el Benidorm Fest se puede convertir en algo como para o relanzar tu carrera o, si tienes un proyecto emergente, lanzarla. Pero también creo que para el bien del festival es necesario que nombres consolidados vengan y participen. El Benidorm Fest lo cambió todo. Y en el entorno de un festival con presupuesto y proyección, los sellos han vuelto a aparecer, temiendo parte de la comunidad que esto pueda cerrar la puerta a propuestas más independientes o con menos recursos. When we saw the first edition of Benidorm Fest, it was like a trial. Well, you know, it was their first time, so I don't think anybody was expecting perfection, but the variety of songs, I think, is what excited people the most. And then in the editions that we've seen since then, it hasn't been, at least from my point of view, the variety hasn't been quite the same. Like, I think that there has always been a handful of songs that kind of get lost in the mix. Hecho en falta también gente de la industria discográfica, de las discográficas. Es decir, yo entiendo que obviamente pues no vas a poner al presidente de Sony o al de Warner a que te vaya seleccionando canciones, pero creo que está muy bien que alguien de la industria, de manera externa, pueda ayudar también a trabajar en ese aspecto, ¿no? Y conseguir que haya más voluntad de que muchos artistas decidan dar ese paso, ¿no? Lo único en lo que pondría un poco el ojo a visor es en que no se lo queden las compañías grandes. Que no metan mucho el hocico las queridas, y trabajo en alguna de ellas, y lo digo con todo el cariño, las Sony, las Warner, toda esta gente, que le ponga cariño, pero que no se meta de más. Creo que eso es lo único que puede hacer fastidiar las cosas. Porque en el momento en que la selección la hagan las discográficas y no la haga el equipo de Radio Televisión Española, entonces vamos a tener un problema. You need to involve the cultural and media outlets that are most interwoven with modern musical trends and with the sort of very top level of the music industry. Si se mantiene gente con criterio y con cariño, como se está manteniendo hasta ahora, para hacer la selección, tenemos una buena selección de temas y no será una cuota. No será, tengo que meter 6 de Warner, 6 de Sony, el del primo de no sé qué y el de tal, pues entonces nos iremos a la mierda otra vez. Es un disfrute, te lo mereces. No obstante, el destino es caprichoso y en los dos últimos años las ganadoras del Benidorm Fest han salido de propuestas independientes. Los sellos, por su parte, han aparecido para buscar el éxito del verano o el pelotazo en streamings, viendo ya más a largo plazo si acababan en Eurovisión. No sientes la tensión. Con todo esto, ¿el artista se atreve ahora más a ir a Eurovisión? ¿La toxicidad que genera el festival es un problema? ¿Cómo avanzaremos en los próximos años? Es decir, que Eurovisión tenga mucho éxito en la audiencia no quiere decir que sea el mismo Eurovisión al que gente como Nino Bravo, Rocío Jurado, Karina o Julio Iglesias o Rafael se morían por ello. No es ese Eurovisión. Y cuanto antes asumamos eso, mejor para todos. El momento Cadena Dial, el momento Malú, el momento Vanessa Martín, Rosalén, Pablo Alborán, Pablo López. Esos artistas nunca van a Eurovisión porque tampoco es su escenario. Mucha parte de la gente que es eurofan está en este mundillo porque también se siente muy identificada por lo plural que es el festival. Y eso me parece súper importante en todos los sentidos, tanto a nivel cada uno individual como colectivo, ¿vale? Pero al mismo tiempo, eso es un arma de doble filo. Eso luego comporta que, como más estrambótico, como más pasado de vueltas, justamente todo ese colectivo que no quiere que a nadie les ponga etiquetas, empiezan a poner etiquetas al otro lado, que es una cosa que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Ojo con eso. Los que ya no están tan consolidados y necesitarían un empujoncito en su carrera, quizá se sienten mayores para aguantar ese ritmo. Una Merche, una Natalia, quizá digan, yo con 25 años me metería aquí, pero igual con 40 o 45 no me apetece. Entonces creo que el cantante de Eurovisión ideal, ahí tienes a Mary de Nebulosa, que ha ido con todos sus años y ha ido a matar. Pero sí que creo que el cantante ideal de Eurovisión tiene que ser entre 20 y 35 años y ese tipo de artistas, si están consolidados, van a decir,
qué necesidad tengo yo de exponerme a quedar el último con cero puntos, a menos que le haga una ilusión increíble presentarse a Eurovisión. Entonces lo que queda es gente que abraza la ironía, como puede ser Barry Brava, una Rigoberta, o gente que es desconocida y que considera esto su gran oportunidad. Creo que, a pesar de todo, que un artista consolidado vaya a Eurovisión es súper difícil. Now, there have been plenty of good artists so far, but I just think by getting in slightly more, by building on those links, bringing in more prestige into the show, you can create this positive snowball effect where it becomes more and more prestigious year on year. Ahora mismo que todavía está, que la sociedad está muy polarizada, es muy fácil recibir un insulto por parte de un Eurofan porque no, yo qué sé, no saludaste a este candidato de Suecia. O sea, quiero decir que te miran con, o sea, te cogen con pinzas absolutamente todo lo que haces. Yo lo veo de lo que hacen con los artistas y te ponen aquí, de repente te tiran y no todo el mundo está preparado para eso. No todo el mundo, creo que ni siquiera tendrían que vivir este tipo de cosas. Justamente el arte tiene que ser plural, pero plural de verdad. Eso significa que todo vale, que todo está bien, que todo puede ser bueno y que creo que los Eurofans tendrían que, yo les diría, abrir un poco más la mirada de pensar que cualquier cosa, esté en su imaginario o no, puede ser buena y les puede representar. El Eurofan va a ser Eurofan y va a apoyar a la candidatura, y por muy bien o mal que le caiga en cuestión, va a acabar apoyando la candidatura y va a apoyar a todo y va a apoyar a lo demás. Hay que saber integrar al Eurofan sin echarle de la ecuación, porque es fundamental, pero hay que intentar llevar candidaturas que todo el mundo apoye, porque si hay una interacción muy grande en tu propio país con un artista, eso acaba estimulando el algoritmo, acaba estimulando las reproducciones y acaba estimulando que en Europa se escuche más, que es lo que ocurrió con Chanel. Pum, 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 pum. Tener a más de 10 perfiles cualificados sobre la industria musical y Eurovisión supone una oportunidad de oro para preguntarles acerca de su estrategia para el festival. There is no formula because the formula changes every year. Cada persona tiene su opinión, criterio y receta para ganar. Que podemos ganar. Claro que vamos a ganar. ¡Claro que sí! Por ello les damos voz de nuevo, con alguna propuesta que no te dejará indiferente. Me la pela el estilo, me la pela el artista y me la pela todo. Solo quiero a alguien que se deje los putos cuernos en representar a España en Eurovisión y que realmente vaya ilusionado y sabiendo a lo que va. Dado que Italia está preocupada haciendo cosas así como seriotas, es nuestra oportunidad para hacer nosotros una cosa, pues llevar a una vedette, llevar a una cosa solo nuestra, una cosa hortera, porque se nos da muy bien. Y ahí tenemos miles de ejemplos. El puntito hortera que ha tenido siempre Zetangana, Mónica Naranjo, por supuesto, Tino Casal, se nos da bien la hortera. Y el lenguaje de la hortera es un lenguaje universal, eso se entendería en todas partes de Europa. Falta un maquinal, ¿no? Un poquito de maquinal. Tengo dolor impregnado en mi piel. Si nos presentamos será por todo el amor que nos da la gente todos los días, básicamente pidiéndonos que nos presentemos, que es muy, muy fuerte y de verdad que estamos ultra mega agradecidos, pero tiene que aparecer la canción perfecta. Nosotros sí creíamos que esa era Confieso, entonces ahora que aparezca una canción tan perfecta, pues tiene que aparecer, ¿no? Y bueno, ahí estamos. It's a hard, you know, Eurovision life out there. You know, you have also songs that are just really good and then you put your hope into it and then it just doesn't work out. If you try and mimic the formula of a previous year, it just won't work. So you have to sort of forge your own path and move towards things that are current, that are exciting, that have a coherent audience. There are things you can do to sort of get closer to it, but sometimes you just stumble on the magic formula by accident. What you should be doing is, rather than trying to find that formula, trying to maximize the number of opportunities you have to find it. So I'm not sure how the rules are at the Benidorm Festival, but something that could be, you know, something they could try out is to also have like a big international jury
ultimately those people are the ones that have to relate to it at Eurovision, because Spanish audiences are not going to be able to vote for the Spanish entry anyways. Podemos nosotros beber también mucho de la fuente latinoamericana, que eso, por ejemplo, también es algo que a mí me ha sorprendido porque, no sé, es algo, he visto pocos, Javiera Mena, por ejemplo, ¿no?, que es chilena, a lo mejor gente que a lo mejor, pues eso, que tiene una gran vinculación con Latinoamérica, pues porque no van a participar también en el Benidorm Fest, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos una fuente de talento que no estamos tampoco aprovechando. Creo que molaría que no perdiéramos el concepto de las bandas, que es el más complicado también de llevar y de defender también, aunque bueno, pues ahí está Maneskin y hay otro montón de ejemplos. Me gustaría mucho ver artistas como Aitana volver al Benidorm Fest, bueno, volver a intentar representar a España con lo que está haciendo ahora mismo. Es decir, que es algo que los españoles le gusta, porque sigue siendo un artista muy, con mucho éxito en España, y además lo puede intentar también fuera. Es más o menos lo que hacen en Italia. No se plantea mucho ganar Eurovisión, sino ganar un nuevo público fuera, pero haciendo sus cosas. Por decir lo mismo, por ejemplo, de Ana Mena. Tiene mucho éxito en Italia y no tiene que cambiar nada. So obviously it needs to be exciting. Obviously it needs to be memorable. Obviously it needs to be staged well and sung well and all the rest. But there's no secret sauce because it changes every single year. Lo que ha faltado, bueno, siempre falta un poco lo más nuevo, lo que está un poquito más por ver. Yo pienso, pues, yo sé, en Yudelín, en lo que hace la Yergo, en cosas un poquito más electrónicas, que a lo mejor son un poquito más profundas, pero que en la parte más lúdica se parecen un poquito más a Rosalía y a otro tipo de tendencias. Y a lo mejor por ahí sí que podríamos tener alguna cosa un poco más internacional. A lo mejor podríamos encontrar algo un poquito, lo que hablábamos, que conecte un poco más con la gente, como en su momento lo hizo Chanel, por tener una parte, un código un poquito más internacional, pero que al mismo tiempo también tenga un poquito de lo nuestro. A mí me gustaría mucho, mucho que se presentase Nayara. Creo que es un tipo de cantante muy española, muy latina, muy de barrio, muy de polígono, y que con que le den una buena cumbia, un buen tumbao, una cosa vistosa. Ella lo va a vender muy bien porque ella se come el escenario porque tiene mucha hambre de triunfo. Le pregunté hace poco a Álvaro Mayo, por ejemplo, que le entrevisté, y dice que ahora mismo quiere construir su identidad como artista, que es lo primordial para él, pero que evidentemente a Eurovisión le gusta como consumidor y que no lo descarta, pero que por el momento no. Las puestas en escena no hace falta encabronarlas. Lo siento, no me arrepiento. Que los grupos, los artistas, no se olviden de que lo importante no es el directo, o sea, es decir, lo que verán los Eurofans en el directo, sino lo que va a salir por la televisión. Que lo importante es la realización. Porque yo he visto este año cosas que cuando las vi por la tele las entendí medio, y cuando vi el directo pensé, hostia, esto es buenísimo. Pero claro, no son esas las normas del juego, o sea, no sirve, no es suficiente. Adecuarlo siempre, no en el concepto de Eurovisivo, que ya ese término debería de morir porque creo que hace más daño que beneficia, sino si algo, yo te digo, si algo es bueno y una canción funciona y la escenografía es buena, automáticamente es Eurovisiva. El ser o no Eurovisivo es consecuencia de lo anterior. No vamos a hacer las cosas porque creamos que es algo Eurovisivo, porque yo de verdad que habrá gente que habrá hecho mucho dinero con el concepto del término Eurovisivo y de hacer puestas en escenas Eurovisivas, pero no es la realidad. Lo que tienen que estar representadas son las mejores canciones y las mejores candidaturas. A partir de ahí empezamos a funcionar. Hablamos de estilos, hablamos de lenguas. Si hay una canción, por ejemplo, de Julieta en catalán, que es un avión, hay que llevarla. Todo ese tipo de cosas. Pero no hace falta que todos los espectros de cantautores, de demás, esté todo. Lo que España puede aportar y lo que la hace diferente es la energía, lo que hacemos bailar, que la gente se lo quiere pasar bien. Traemos ese sol a lo que es Europa, creo yo. Ha habido baladas muy bonitas, ¿vale? Hasta ahora. Pero a mí todavía creo que no hemos visto una que sea lo suficientemente emotiva. O sea, que la escuches y te hagan los pelos del brazo y se te levanten completamente y te dé. Creo que eso sería bastante interesante. Y
supuesto, algo electrónico, siempre. Yo quiero algo de rock también. También. Algo rock, sí. Guitarrero. Pueda llevar falete, es único en el mundo y creo que podría ser una cosa fantástica. A mí me gustaría ver a gente como Rodrigo Cuevas. Que no nos dejáramos asustar por cosas que han pasado anteriormente y que siguiéramos apostando por lo folclórico en el más amplio sentido. Es decir, quiero ver la música de Euskadi, quiero ver la música de Galicia, quiero ver cualquier cosa que yo no haya visto más allá, que me parece muy bien, de lo habitual que solemos mandar con... de raíz, ¿no? Que se suele decir, que me encanta y que, por favor, no nos asustemos por lo que pasó con Blanca Palomí, sigamos apostando por ello. Algo que salga de algo de raíz, que puede ser celta, puede ser andaluza, puede ser de donde sea, de Euskadi, algo de raíz, pero llevado algo así como muy, luego muy mainstream, me voy a reír. Si tú lo que preguntas es que el objetivo sea ganar, pienso que todo vale. Siempre y cuando seamos auténticos. Aquí en España hay muchísimo talento, muchísimo, y muy bueno, pero tenemos que dejar de considerarnos chiquititos, tenemos que dejar de pensar que no somos capaces y que no tenemos buena materia prima, tenemos que dejar de pensar que nos queremos parecer a Hollywood o nos queremos parecer a Broadway. O sea, ni somos Broadway ni somos Hollywood, somos España, pues vamos a... ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ello. Si algo sacamos en claro de estas semanas de trabajo es que no hay una voz única y que en el festival, cuando se trabaja bien, pueden llegar resultados. España está más cerca de ganar Eurovisión, a diferencia de años atrás, y solo el esfuerzo y la visión del mercado musical garantizan buenos rendimientos en el certamen. Los buenos resultados suelen venir de la mano, pero no siempre ocurre. Por ello, desde Euromovidas afrontaremos la temporada de nuevo, con una incógnita que da vértigo y a veces cuesta digerir. ¿Será en 2025 cuando ganemos Eurovisión en color?